Lunes Santo, un día especial para continuar nuestra preparación hacia el Triduo Pascual. Aún la Cuaresma no termina, la Cuaresma se prolonga hasta el Jueves Santo, en el momento en que damos inicio a la celebración de la Eucaristía en la Cena del Señor, cuando inicia el Sagrado Triduo Pascual. Por eso, hoy Lunes Santo y hasta el próximo miércoles continuaremos profundizando en la vida de Jesús para luego entrar a celebrar su pasión, muerte y resurrección. En el día de hoy se nos leerá la lectura del Evangelio en que María derrama perfume sobre los pies del Señor y los unge y los seca con sus cabellos, como un signo de la sepultura que tendrá el Señor en unos días más adelante. Es el momento en que una mujer reconoce que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es el Señor de su vida. Por eso hoy la invitación a escuchar en este día penitencial y en este día de preparación a la fiesta de la Pascua, este Evangelio que nos ayuda a profundizar en la fe que debemos tener con el Señor. De igual manera, en este día en nuestras parroquias y en nuestra diócesis se acostumbra a realizar una procesión en la cual se llevan algunos pasos, es decir, algunas escenas de la vida del Señor representadas con imágenes de los santos, con el fin de ayudarnos a profundizar en este misterio de nuestra fe. Así que hoy invitados a participar con mucha alegría de las procesiones y de la Santa Misa que nos lleva a vivir de una mejor manera el Sagrado Triduo Pascual que iniciaremos el Jueves Santo. Gracias.